Las personas nacen para vivir en sociedad y para desarrollarse en comunidad. Es necesario tener unos valores comunes y propiciar el encuentro social. Para llegar a este estado, es necesario la dotación de infraestructuras públicas sociales, culturales, deportivas o asistenciales que son las que otorgan a una ciudad la calidad de vida. De ahí que el nuevo PGOU tiene que prever las dotaciones de menor y mayor rango. Esto es, para dar servicio a un barrio concreto, a una ciudad o, por ejemplo, al área metropolitana. Este planeamiento proporcionará servicios al ciudadano en zonas como la plataforma logística, el parque del corredor industrial, el parque tecnológico o al norte de la A376. Entre estas dotaciones destaca la ampliación de las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, el intercambiador del Zacatín y complejo deportivo de la isla, o el hospital, la estación del metro. Entiende este PGOU que los pilares del sistema de equipamientos serán el ocio, la práctica deportiva, las actividades culturales y los servicios asistenciales, tales como los sanitarios y administrativos. Encabezando esta idea, destaca la ciudad de la cultura, concepto por el que se conoce la integración urbanística de las laderas del castillo en la vanguardia de la cultura, la gran biblioteca y el nuevo teatro. Dos construcciones ideadas por el famoso arquitecto César Portela, que son una realidad. Junto a estos, destaca la rehabilitación del castillo para su conservación y puesta en valor, que viene acompañado por su centro de interpretación y todo un proyecto de turismo, Riberas del Guadaira. Este aglutina las señas de identidad más características de la ciudad: el castillo, el río, los molinos harineros y las riberas para el uso y disfrute de la población, no solo local, sino también metropolitana, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Muestra de ello es el Centro para la Educación del Turismo Sostenible. El potencial medioambiental de Alcalá tiene mucho que decir para el ciudadano. 150.000 hectáreas de parques de ribera y 30 kilómetros de caminos naturales por donde pasear o hacer deporte se unen a este entorno cultural. Seguimos sumando opciones y ahí están las mejoras de los distintos complejos deportivos por las barriadas, ideados para el deporte en familia y las relaciones intergeneracionales. Las nuevas dotaciones sociales como los distritos y sus respuestas para asociaciones no gubernamentales, vecinales o juveniles. La nueva comisaría de la Policía Nacional, el nuevo centro de salud, el centro de formación San Francisco de Paula, el nuevo mercado comercial, el museo de la ciudad. Todos estos proyectos están en marcha y son una realidad constatable por los ciudadanos que harán de ellos, cuando su funcionamiento esté al 100%, un hábito de uso indispensable, al igual que lo han hecho con los nuevos espacios comerciales y de ocio con los que hace apenas 6 años Alcalá no contaba. Dichas dotaciones de carácter metropolitano para la cultura o el deporte se unen con los servicios más pequeños pero necesarios de cada barrio y forman un cúmulo que hace que vivir en Alcalá le ofrezca al ciudadano un valor añadido respecto a otras ciudades.